días. Pedro, Juan, Santi, Diego, nos quedamos aquí. Pero... Lo que más nos preocupa, y por eso hoy estamos aquí acompañando a nuestros abogados de la acusación popular, es que a la debilidad y a la inoperancia se suman hoy las gravísimas presiones contra la Fiscalía, contra los jueces, contra el Tribunal Supremo, provenientes desde tribunas mediáticas y también, lo que es mucho peor, mucho más grave, provenientes desde figuras tan importantes como la de un expresidente del Gobierno, Felipe González. Nosotros venimos hoy aquí para comprometernos y para decir que Vox no va a ceder a ningún tipo de presión y que va a solicitar en los tribunales la aplicación más estricta de la ley, y en consecuencia hoy lo que vamos a solicitar es la prisión incondicional para todos los comparecientes. Según RACU, Marta Rovira no va a acudir, incluso podría irse al exilio. Bueno, ellos sabrán lo que tienen que hacer y qué quieren hacer con sus vidas. Nosotros sabemos lo que queremos hacer con ellos y es garantizar a los españoles que no hay impunidad, que es lo que quieren algunos como Felipe González y como quienes están hoy presionando a los tribunales para que no condenen a los golpistas. ¿Van a pedir ustedes también la detención internacional de todos los que están fuera de España? Solo iremos valorando y será una decisión que les irán comunicando los abogados y quizá a la salida podrán darle más detalles de cómo se ha desarrollado todo. Muchísimas gracias. Gracias.